Comenzamos una nueva edición de Rafaela Rural. Estos son los temas que trataremos hoy. Durante una jornada de capacitación organizada por el IPCBA, el ingeniero agrónomo Ariel Melín señaló los beneficios nutricionales que aporta el sorgo forrajero en la recría. Tenemos una región típicamente o netamente de sistemas mixtos, donde la ganadería combina con la agricultura, y una ganadería que es de, prácticamente te diría, en esta zona de ciclo completo. Digamos, rodeos de cría, recría y engorde. El sorgo forrajero viene a cubrir un bache estival fundamentalmente en una zona bastante marginal en cuanto a lo que es suelos. Tenemos suelos someros de escasa profundidad, donde en las pasturas perennes, que son los recursos, otros recursos forrajeros que utilizamos acá en la zona, detienen su crecimiento en esta época del año, y hemos encontrado con el sorgo forrajero como especie de verano, que nos cubre un bache forrajero en cuanto a disponibilidad, y en los últimos años estamos viendo que también en calidad, ¿no? Y esto tiene que ver más con el manejo, que es un poco lo que estuvimos mostrando en la jornada del Instituto de ahí en Dorrego. Digamos, hay un momento que el sorgo en febrero está produciendo, decimos que es un Fórmula 1 de las forrajeras, porque está produciendo algo de 180 kilos de materia seca por hectárea por día. Eso, para llevarlo a términos más simples, es los requerimientos de 10 novillos aproximadamente por día. Y bueno, esto hace que tenga un beneficio en la oferta de forraje, que esto a su vez hace que nos estabiliza el alimento en primer lugar, y después la producción de carne. Lo que sí vemos, que en el caso acá del campo este de que se estuvo haciendo la jornada, lo utilizan muy eficiente, digamos, y lo que vemos sí es que falta una eficiencia de uso, más que nada el manejo de los sorgos forrajeros, para tratar de sacarle la cantidad de raciones, la mayor cantidad de raciones. Y no solamente la mayor cantidad de raciones, sino también estar viendo, ¿no? Hoy tenemos bastantes cultivares y tipos de sorgo que tienen muy buena calidad. Estamos viendo que no todo el productor está utilizando esta herramienta, que es de manejo en realidad. Es elegir fulanito con menganito, digamos. Hay sorgos, hoy tenemos sorgos de alta calidad, como mostramos ahí en la jornada, que son los BMR, que valen tienen algún valor más la semilla, pero que después en el costo directo total todo eso se diluye y terminan siendo muy beneficiosos por el uso que nos da, en cuanto a cantidad y calidad, ¿no? Y la calidad la hemos evaluado cuando tenemos ensayos de pesaje de animales, donde vemos la evolución de esos animales en todo el verano, cómo fueron ganando, tuvieron ganancias por encima de 800 gramos, por ejemplo. Y esto te habla de que hasta puede llegar a ser competitivo con alguna agricultura de gruesa en nuestra zona, que es marginal. Vos pensás que nuestros suelos tienen profundidades de 40, 50 centímetros, son suelos bien someros, donde la carga de agua, principal factor limitante ahí en el verano, está entre 60, 70 milímetros, digamos. Así que donde pasan 2 semanas en estos ambientes que son bastante secos y marginales, la agricultura es muy errática, mientras que el sorgo nos está dando una producción de carne estable, de alto volumen,
generando valor, generando, la ganadería genera trabajo, digamos, hay un montón de cuestiones que están atrás del manejo de los forrajeros, que muchas veces no lo contemplamos. Digamos, está generando materia orgánica, está generando carbono en el suelo, digamos, tiene un montón de beneficios que lo estamos evaluando, pero que todavía no le hemos puesto número. Entonces, en algunas cuestiones sí, pero todavía no le hemos puesto números a todas. Pero en el uso de diferidos, por ejemplo, que nos llegan a dar unas 500, 600 raciones, digamos, 500 vacas hectárea a día, el diferido de invierno, eso genera algo así como una cantidad por la devolución, por el bosteo, de nutrientes, en este caso, como comparando digamos, nitrógeno, que es el nutriente que se usa, o el fertilizante que se usa en urea, y también fósforo. Otro de los disertantes de la jornada del IPCBA fue el ingeniero zootecnista Andrés Perea del INTA, que consideró la importancia del uso de silajes de invierno de calidad en los destetes. Bien, como habíamos visto, el tema de del uso de los ensilajes, tenemos que partir siempre de un buen ensilaje. Para partir de un buen ensilaje necesitamos partir de un buen cultivo del material que, bueno, queramos ensilar, ya sea de avena, de cebada, o en este caso, como hablamos, de avena villa también, que por ahí mejora un poco lo que es la proporción de proteína dentro de la masa ensilada. Bueno, y luego de que obtenemos un ensilaje de calidad, tenemos que cuidarlo, como habíamos dicho en la charla, o sea, cuidar que no le entre aire a la masa ensilada, ya que, bueno, esto se deteriora y vamos a perder esa calidad que estábamos buscando. Y aparte de perder calidad, vamos a perder dinero que se gastó en confeccionar estos silajes, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, o sea, los usos son amplios, pero al ver la calidad que tiene, que es bastante buena, ya sea tanto en digestibilidad como en la cantidad de proteína, nosotros por ahí recomendamos el uso en categorías, no sería una recomendación, sino que decimos que es un buen alimento para las categorías menores, para las categorías de destetes. Entonces, el productor, de acuerdo a los objetivos, esto siempre lo planteo, lo digo porque hay que ver cuáles son los objetivos que tiene cada productor en cada campo para ver qué ganancia de peso se busca. Con este tipo de alimentos se va a obtener una buena, una adecuada ganancia de peso para una recría. Si partimos de animales que tienen 160, 170 kilos, un destete, podemos esperar ganancia de peso seguramente entre los 700, 800 gramos por día de ganancia de peso, ¿no? Ahora, si se quiere mejorar un poco esa ganancia de peso, quizás suplementando de acuerdo a la calidad. Ya vemos si es que le falta un poco más de energía, podemos suplementar con algún grano, o si le falta algo de proteína, buscamos algún suplemento proteico, puede ser un espeler de girasol, un espeler de soja, puede ser soja también, algún concentrado, que eso va a estar dado de acuerdo a la disponibilidad y a lo que el productor pueda llegar a conseguir y lo que le salga más barato, ¿sí? Por eso, de acuerdo a los resultados que nosotros obtuvimos, si bien no trabajamos específicamente con una categoría de destete en Barrow, tenemos los datos de una categoría de vaquillones de 200 kilos, en las cuales un silaje que tenía algo de 9-10% de proteína bruta, con una suplementación del 0,5% del peso vivo de maíz, obtuvimos una ganancia de peso vivo de 900-950 gramos en esos animales. O sea que si mejoramos un poquito el ensilaje, por ejemplo, usando un ensilaje de avena vicia, siempre vamos a esperar que sea por lo menos 3 puntos más la cantidad de proteína bruta, tendríamos una ganancia de peso que es mejor, ¿no? El uso de los ensilajes de invierno nosotros los ponemos como una herramienta más
que el productor puede utilizar en su sistema productivo. Esto no viene a reemplazar el ensilaje de maíz, que es el más utilizado en el país, o el ensilaje de sorgo. Esto va a depender de los campos, va a depender de la disponibilidad de maquinaria, de lo que el productor tenga, del sistema productivo en el que esté manejando. Entonces, es un alimento que tiene características distintas al ensilaje de maíz, dado que la fibra, digamos, es lo que aporta la mayor parte de la energía, en tanto que en el maíz siempre hay que procurar tener maíz y sorgo, ¿no? Obtener una buena cantidad de grano, que es lo que le da la calidad al ensilaje. Y además lo que vimos nosotros que lo apreciamos es el largo de la fibra o el largo del picado que tienen los ensilajes de verdeos de invierno es un poquito más largo que el maíz, lo cual nos daría una pauta de que puede tener una tasa de pasaje por el rumen que es más lenta respecto al maíz. Y esta tasa de pasaje afecta la digestibilidad, o sea, está menos tiempo en el rumen, entonces se aprovecha un poquito menos. Pero vuelvo a repetir, los ensilajes de verdeo de invierno son una alternativa que a nosotros en Barro, cuando lo medimos, nos dio buenos resultados, y además porque encastraba muy bien en lo que es las rotaciones de los cultivos. El ingeniero agrónomo Diego Villarruel del INTA comenta detalles de las pérdidas en cosechas de granos. Las pérdidas de soja en nuestro país han sido una problemática que el INTA, junto a los proyectos bandera como el PRECOP, el PROPECO y el proyecto de agricultura de precisión, vienen trabajando junto a las principales empresas para disminuir ese nivel de pérdidas. En los últimos 30 años, aproximadamente, esas magnitudes de pérdida han ido creciendo de manera significativa. Puede haber en el campo argentino, con nuestras cosechadoras que actualmente están conformando el parque de maquinarias, un nivel de pérdida que puede ir de los 20 a los 400 kilos como nivel máximo, con un promedio de aproximadamente 160 kilos. Desde el proyecto estamos trabajando en disminuir ese nivel de pérdida y llevarlo a un nivel de 60 kilos por hectárea. Nuestro país se caracteriza por tener las principales empresas de cosechadoras del mundo, las cuales están trabajando de manera eficiente en nuestro campo argentino. El ingeniero agrónomo Tomás Baigorria del INTA presenta distintas alternativas de rolados en cultivos de cobertura que utilizan en Estados Unidos. Bueno, métodos de secado, fíjense, esto es planting green, o sea, sembrar en verde. Y fíjense cómo, esto es en el Rodale Institute, rolo por delante, sembrando soja por detrás, acá rolando vicia y sembrando maíz por detrás. Ya rolos cada vez más grandes, cada vez más grandes. Estos avenes trigoso, un cultivo de cobertura que queda muy, muy lindo rolado. Uno de los más prolijos, digamos. Esta marca muy conocida en Estados Unidos nos muestra un detalle ahí. Este chapón que sirve para que la vicia villosa, sobre todo, no se nos enrede ahí con el eje, ¿no es cierto? Importante tenerlo en cuenta. Tener en cuenta que estos rolos se llenan con agua para darle lastre y darle presión de trabajo. Vean ahí el sistema de chevron que tienen las cuchillas, la disposición helicoidal para disminuir las vibraciones. Y fíjense, no hay filo en esas cuchillas, en absoluto. Otro tipo de rolos con un cuerpo tipo como de rotativa. En Estados Unidos algunos productores lo critican un poco a este rolo porque es muy agresivo, las cuchillas son muy finitas y corta demasiado, no queda muy prolijo para ellos. Bueno, lo que quiero mostrarles es que hay muchos, muchos tipos, formas y colores. Fíjense, rolos más grandes. Fíjense este rolo, la cobertura que está rolando es impresionante. Y fíjense si a este rolo lo llenamos con agua, el peso que puede llegar a tener, ¿no? Impresionante. Después, bueno, hay rolos mucho más económicos, digamos, pero entender que a veces problemas complicados,
muy complejos, como solucionar el tema de cómo disminuir el uso de herbicidas, a veces lo solucionamos con soluciones muy simples, de fácil adopción y muy, muy baratas, ¿no? Bueno, algo más agroecológico, interesante de ver, bueno, cuánto tiempo le da el llevado a esta persona a rolar todo ese lote de esa manera, ¿no? Pero bueno, es para tener paciencia este tipo de alternativas también. Bueno, esto es un poco más jugado, quizá, más interesante, es decir, fíjense, si te cae el ART con esto, bueno, fíjense, eso es un motocultivador, ¿no? Un motocultivador unido a un rolo, y ahí creo que está rolando crotalaria. Bueno, la empresa que veíamos anteriormente ya está desarrollando rolos de 18 metros de ancho de labor, es decir, ya cosas mucho más importantes y tendientes a lotes muy, muy grandes, ¿no? Bien, y ya también esto, ¿no? Ya rolos adelante muy grandes, por detrás una airdrill, y han estado sembrando soja probablemente, pero esto es ya un nivel de tecnología importante. Fíjense el polen en el frente del tractor, ¿no? Destacando eso porque es el momento indicado en el que hay que entrar a rolar las gramíneas en este caso. Bien, ¿cómo deberíamos rolar una gramínea? Esto es a modo de, digamos, uno lo puede hacer a veces muy condicionado por la forma de los lotes, pero si se pudiera hacer así sería quizás lo ideal. En esa dirección se sembró el cultivo de cobertura, así lo vamos a rolar, casi 90 grados, y así vamos a sembrar la soja. Esto nos asegura primeramente que cubrimos el suelo al 100%, afectando mucho a la entrada de luz al suelo, y también, digamos, esto va a afectar mucho a malezas de semillas muy muy pequeñas, como nudo colorado o rama negra, por ejemplo. También esto lo que va a hacer es mejorar la eficiencia del uso del agua, quizá porque vamos a bajar la temperatura del suelo, cubriéndolo de una manera más eficiente, y la soja la vamos a sembrar también en la misma dirección de rolado para evitar trozar todo el material con la cuchilla circular si llegáramos a sembrar en la misma dirección que se sembró el cultivo de cobertura, ¿no? Esto después traería algún problema de voladura del rastrojo o el agua por escurrimiento superficial, se podría mover el rastrojo, el residuo para todos lados, y bueno, eso puede traer complicaciones importantes. Eso es la antesis en las gramíneas. Bien, un ensayito en Estados Unidos, fíjense, la dirección de siembra del cultivo de cobertura fue esa, y rolaron en el mismo sentido. Se ve una importante cantidad de material verde aún, después de 4 semanas, mientras que cuando uno cruza a la dirección de siembra del cultivo de cobertura, aparentemente mejoraría la eficiencia del rolado y tendríamos en este caso, eso sería como el rebrote, ¿no? Del que hablábamos anteriormente. Los tallos verdes que quedan aún después de 4 a 5 semanas, más los macollos nuevos a veces, ¿no? Bien, rendimientos de soja en Marcos Juárez, fíjense en el eje Y, rendimiento en kilogramos por hectárea en función de 3 campañas, TR en celeste es triticale que se secó con rolo, TH es verde, es triticale secado con herbicida, y B es barbecho, una parcela sin cultivo de cobertura. Sin diferencias de rendimiento dentro de la campaña, sin diferencias importantes, y tampoco entre métodos de secado tampoco hemos tenido diferencias. Ahí quizá en la última campaña, en la 14-15, quizá casi que se nos separa la barra verde de la celeste y de la amarilla, pero tampoco tuvimos diferencias. Igual, este es un ensayo que hemos hecho con varias especies utilizadas como cultivo de cobertura, y tampoco hemos tenido diferencias entre métodos de secado en el rendimiento de soja, y como hablaba anteriormente, tampoco hemos tenido diferencias por utilizar diferentes especies
Con lo cual, bueno, en soja siempre se nos ha hecho un poco más complicado detectar diferencias en el rinde. Lo que sí ya vamos a ver, lo que sí hemos visto, es diferencias en el impacto ambiental por el menor uso de herbicidas. En la barra blanca es el rolado, el tratamiento rolado. La barra gris es el tratamiento secado con herbicida. Y la barra negra es cuando le aplicamos un preemergente. Es decir, este tipo de cuestiones, si uno las certificara, uno siempre se pregunta si sería alguna manera de agregar valor agregado, ¿no es cierto? En beneficios de rolar cultivos de cobertura, mejorar la calidad de siembra, es decir, esta cuchilla circular que vemos ahí trabaja un poco más despejada, en este caso es avena estrigosa, pero no siempre queda tan prolijo, pero uno entiende que queda gran parte del material contra el piso, entonces la sembradora tiene una mejor performance. Esta cuchilla circular, si se pudiera elegir la más grande, sería mejor para que este timón quede despejado del suelo y no tengamos enredos. Bueno, mejora la supresión de malezas con un menor uso de herbicidas. Como hablábamos anteriormente, esto genera un menor impacto ambiental y quizá, como lo decíamos, podríamos estar generando valor agregado. Yo pienso que sí, pero bueno, lleva un tiempo para poder ponerlo a punto y bueno, que se empiece a charlar de esto, de cómo capturar valor agregado con este tipo de cuestiones. Resumiendo, el rolado, cuatro aspectos claves a tener en cuenta. La densidad de siembra, la densidad de siembra, especies que se puedan rolar, el momento fenológico, ya vimos, es clave también, altura de la planta, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos ver eso, o sea, un cultivo denso, alto, buena altura para que haga palanca y ese material sea fácil para el rolo de voltearlo y que quede en el piso. El momento fenológico, la antesis, y bueno, y en este caso la elección de la especie, el centeno, que bueno, es una especie que está adaptada a este tipo de alternativas, ¿no? Hasta aquí llegó la presente edición de Rafaela Rural. Gracias por acompañarnos.